Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos activar la facturación de Telcel en Play Store, ¿vale? Esto es muy sencillo, vamos a seguir los pasos que voy a hacer en este tutorial. Vamos a irnos directamente aquí arriba a la derecha, a este círculo que tenemos aquí, ¿vale? Y nos dirigiremos al apartado de pagos y suscripciones, donde tendremos cuatro opciones, ¿vale? Los métodos de pago, como tarjetas de crédito y demás, donde nos meteremos para la facturación. Suscripciones de diferentes aplicaciones que tengamos activas. Presupuesto historial, con toda la historial de compras que hayamos realizado en Play Store. Y códigos promocionales que podemos canjear, ¿vale? Pero bueno, es en métodos de pago donde vamos a tener que entrar. Era un poco por revisar. Fijaros, ¿vale? Que a mí me sale añadir facturación de Movistar, pero es que debería salir, pues, añadir facturación de Telcel, o incluso hay gente que no le sale el hecho de añadir facturación, que solo le sale tarjeta de crédito, PayPal, Paysafe y canjear código. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cerrar completamente la Play Store, porque lo que vamos a hacer es hacer que Play Store detecte nuestra compañía. Para ello tendremos que irnos a los ajustes, ¿vale? Y nos dirigiremos al apartado de aplicaciones. Aquí cada uno de vosotros lo tendréis que ubicar de una manera diferente, ¿vale? Porque no todos los terminales ni todos los sistemas operativos lo tienen de la misma estructura que nosotros, en la misma interfaz. Vamos a bajar hasta donde nos dice Google Play Store y lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Es forzar la detección de la aplicación, ¿vale? Ahora que la tenemos completamente apagada, porque se suelen quedar archivos funcionando en segundo plano, pues nos vamos a ir al apartado de almacenamiento y vamos a borrar la caché, ¿vale? Cuando lo tengamos en cero, ya podemos salir de este apartado, ¿vale? Vamos a volver al menú principal y ahora lo que vamos a hacer es abriremos el terminal o llamaremos, abriremos la numeración de nuestro teléfono para hacer una llamada, ¿vale? Para enviar un SMS y tendremos que marcar asterisco 133 almohadilla, ¿vale? De esta manera lo que vamos a hacer es enviar un mensaje totalmente gratuito, por supuesto, a nuestra compañía para hacer una consulta de nuestro saldo, ¿vale? Que Telcel nos lo responderá. Pero ¿qué pasa? Que al hacer esto, la Play Store detectará que hemos realizado esto y que Telcel es la compañía que nos ha contestado. Por tanto, identificará a Telcel como nuestra propia compañía para poder activar la facturación. Entonces, abriremos otra vez lo que viene siendo la Play Store y vamos a hacer el mismo procedimiento. Nos iremos aquí arriba a la derecha, nos iremos de nuevo a pagos y suscripciones, nos iremos de nuevo a métodos de pago, ¿vale? Y ahora aquí nos debería salir añadir facturación de Telcel. Nosotros tenemos Movistar, por eso sale Movistar, pero debería saliros, si sois de Telcel, añadir facturación de Telcel, ¿vale? Entonces hacéis clic, le daríais a activar y ahora de nuevo os enviaría Telcel o la Play Store un mensaje de confirmación para activar la facturación de Telcel en la Play Store. Entonces lo único que tendréis que hacer es hacer clic en el enlace que os va a llegar, ¿vale? Para poder habilitar la facturación de Movistar en el caso de que seáis de Movistar o de Telcel en el caso que seáis de Telcel. Y cuando lo hayáis hecho, aquí automáticamente se os añadirá el método de pago de la facturación de Telcel, ¿vale? De todas formas, si esto no te sale, me lo dejas en comentarios y vemos a ver entre los dos de forma más personalizada, pues a ver qué ha pasado, que me gusta ayudar a la gente, por eso hice precisamente este canal. Así que suscríbete y deja un like.